En este vídeo vamos a ver el increíble crecimiento del insecto Extratosoma tiaratum. De pequeños parecían hormigas, pero ahora ya sí hace referencia a su nombre vulgar de insecto hoja seca. Como veis en la foto, parece la punta de la hoja que se está secando. Aquí han hecho la segunda muda. Si os fijáis en las patas, son más anchas y en forma de hoja seca. Los puntitos negros son los excrementos. Y también podemos ver un cacho de muda de la piel que ha cambiado. La temperatura tiene que estar entre 20 y 30 grados. Aquí la tengo a 24 grados y 63 de humedad. Aumenta muy rápido de tamaño y comen el doble. Tuve la suerte de los dos ejemplares que tengo de que uno saliera macho y el otro saliera hembra. A medida que crecen, podréis ver cómo las diferencias sexuales son mayores. Y aquí vuelven a mudar. Y esta vez estoy presente para poderlo grabar. Es importantísimo que el recipiente donde están tenga la altura suficiente para poder hacer el cambio de muda, ya que como veis en las imágenes necesitan colgarse del revés para poder desprenderse de su antigua piel. Vale, aquí podemos ver ya la diferencia entre el macho y la hembra. El que está más cerca a la pantalla, este de aquí, es la hembra. Es más voluminosa y tiene muchas espinas en su dorso. Y este es el macho. No tiene espinas y tiene las antenas muy largas. Aparte, si os fijáis, están empezando a salir alas en el dorso. Mirar la hembra, las espinas o las púas que tiene en el dorso. Y vuelven a mudar. Este es el macho. Y esta es la hembra, justo después de haber mudado otra vez. Thank you.
La hembra tiene el final de la cola cada vez más gruesa. Es por donde saldrán los huevos. Si la hembra no se aparea, saldrán solo hembras, clones a ella. Esta habilidad se le llama partenogénesis. En cambio, si se aparea con el macho, saldrán hembras y machos. Los huevos parecen semillas, con una especie de tapa por donde saldrán las ninfas. Eclosionarán en 4 o 6 meses si están fertilizados y si no, tardarán de 6 a 12 meses. Muchas veces se mueven de lado a lado, como si imitaran hojas que se mueven por el viento. La hembra puede crecer mucho más. Hay ejemplares que han llegado hasta los 20 centímetros. El macho no crece tanto, pero sí crecen sus alas, que usa cuando se siente en peligro o para volar hasta una hembra. Espero que todo esto lo podáis ver en el próximo episodio. Hasta la próxima.